le espantae. Fíjense que, bueno, por el momento seguimos con animaciones sencillas en lo que aprendemos a usar la mayoría de movimientos sencillos, la mayoría de herramientas y cuando ya veamos capas y otras herramientas que me pueden servir o que me van a servir, mejor dicho, para poder realizar ya animaciones más complejas. Fíjense, pues, en estos momentos ustedes han hecho movimientos sencillos, movimientos, ¿cómo se llama esto? Movimientos lineales, han hecho transformaciones de la misma manera, lineales, o sea, los movimientos no conllevan mayor cuestión, pero ya ahorita es momento de hacer un poco de movimientos ya más complejos. Si yo quisiera hacer movimientos más complejos, como que ustedes ya saben ahorita, tendrían que animar varias secciones para hacer esos movimientos. Imagínense si la tarea que yo les dejé para mover el cuadrado alrededor de la pantalla son que uno, dos, tres, cuatro movimientos. Imagínense para que una mariposa, por ejemplo, una mariposa volara por toda la pantalla. Imagínense cuántas veces tendrían ustedes que hacer esos movimientos, ¿sí? O que algún globo flotara por toda la pantalla, la misma historia. Tendrían, si solo para darle cuatro, para darle una vuelta solo a la pantalla son cuatro, imagínense para revolotear por toda la pantalla. Tal vez se cuadriplica o no sé, y hacer 32 movimientos como que es un poco más complejo. Entonces, hay una forma de que yo pueda animar el movimiento de un objeto o de algo que yo vaya a colocar y poderle dar los movimientos con libertad de una sola vez, o sea, sin necesidad de seccionar. Eso es lo que vamos a ver hoy. La herramienta para eso se le llama una línea guía. Ustedes agarran esa línea guía, colocan el dibujo o la forma que le quieren dar a todos esos movimientos y colocan el objeto y el objeto va a poder moverse a través de esa línea que ustedes determinaron, por supuesto. Ya cuando ya se presente, digamos, con una película, esa línea no se va a ver, solo se va a ver el objeto moviéndose. Entonces, vean pues, aquí ya tengo abierta mi pantallita, mi programa. Y en esta ocasión vamos a empezar a usar un poco las herramientas que me aparecen acá. En este caso, las tres de acá es una capa, ¿sí? Capa todavía no vamos a ver. Es para poder animar más personajes, más cosas. Es esta la que vamos a usar, es la guía de movimiento. Y esta carpeta es una carpeta para capas, por si yo quiero poner un proyecto de varias capas. Pero yo voy a usar la línea guía, la guía de movimiento. Entonces yo le voy a dar clic sobre esto, ¿sí? Y ya me van a aparecer ahora dos cosas acá, miren, la capa 1 y la guía de movimiento. Y si ustedes se dan cuenta, tengo dos tiras de fotogramas. ¿Qué significa esto? Que tanto la capa 1 como la guía, por supuesto yo le puedo cambiar el nombre aquí a la capa, si yo doy clic sobre ella, en el nombre le puedo cambiar el nombre y le puedo cambiar un montón de cosas que por el momento no lo vamos a ver, que se quede así como capa 1. Y como guía de capa también. Entonces, son dos cosas totalmente independientes, ¿sí? Aquí puedo tener varias cosas independientes que al mismo tiempo van a hacer funcionar mi escena, porque aquí tengo que estoy en la escena número 1. Entonces, miren, pues, si yo me muevo para los fotogramas de abajo, voy a estar animando lo que va a estar en mi capa. Mientras que subo, si subo acá, voy a estar animando mi capa guía. Por supuesto, cuando yo tengo muchos objetos acá, de repente me puedo equivocar y puedo cometer un error y trabajar en una capa o en una guía que no es la que yo necesito trabajar. Entonces me permite, por ejemplo, visualizarlas, ocultarlas o me permite bloquearlas. Si yo le doy clic sobre esta, por ejemplo, miren, me aparece un candadito aquí en la capa. Eso significa de que esta capa, ¿sí?, va a estar bloqueada. Si yo manipulo la capa de arriba, pues no hay problema, pero no voy a poder manipular la capa de abajo, ¿sí? Pero ahorita no es necesario, ¿verdad? Porque definitivamente solo con dos no me voy a confundir. Bueno, aunque hace un rato que di clases, sí me confundí. Trabajé en la guía en vez de la capa, pero
Pero bueno, lo logré solventar ahí. Entonces, miren, pues vamos a trabajar primero en mi guía. Voy a trabajar en el movimiento que yo le voy a dar. Por ejemplo, voy a venir aquí a al primero, ¿sí? Pero aquí arriba, donde está la guía. Y la guía, la línea guía, la puedo hacer con lápiz, con pincel o con figuras. Definitivamente lo puedo hacer con cualquiera. Voy a usar esta vez el lápiz y alguna de las figuras para hacer capa, para hacer guías de movimiento. Por ejemplo, agarremos primero el lápiz. Agarro el lápiz y me vengo aquí a los colores donde está el lápiz y lo voy a poner no en un color negro, pongámoslo en otro color, por ejemplo rojo, por molestar. Ahora bien, ya que tengo elegido esto, hay que tener mucho cuidado con estos parámetros. Miren, si yo vengo acá abajo a esta de propiedades que ya la hemos usado, aquí en el lápiz me va a aparecer cómo quiero, de qué color lo quiero, de qué grueso lo quiero, si lo quiero sólido o punteado y demás, yo lo dejo ahí en sólido, ¿va? Pero le tengo que poner mucho ojo a este suavizado. Suavizado significa que les ayuda a rectificar las líneas que ustedes hagan mal, ¿sí? Por ejemplo, si el suavizado yo aquí se lo cambié, ahora tiene 15, pero normalmente a ustedes les va a aparecer 50. Si ustedes hacen un círculo, si ustedes hacen un círculo un poco mal hecho, se los va a componer y va a salir un mejor círculo. Pero hoy no quiero yo que suavice tanto mis trazos porque yo quiero tener irregularidades, quiero tener línea, una línea irregular porque le voy a dar movimiento a un objeto. Entonces le bajé a 15 el suavizado. Si se lo bajo más, mucho mejor porque yo voy a poder dibujar de mejor manera, a mano alzada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo 50 o 70 en suavizado y hago una línea recta y me sale así toda torcida, él me ayuda, el corrector me ayuda y lo pone más recta. ¿Sí? Pero ahorita no quiero eso, ahorita quiero que me salga como me va a salir dibujado. Entonces, por eso se lo bajé a 15. ¿Sí? Mucho ojo a ustedes con ver cuánto tiene el, cuando ustedes abren el suyo. Entonces, yo vengo y, por ejemplo, puedo venir y agarrar y hacer este trazo. Voy a venir, por ejemplo, vamos a venir para acá, 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 para acá. Para acá, miren, de todos modos me lo suavizó, miren, las líneas me quedaron un poco más rectas de lo que debería quedarme, aunque tenga 15 de suavizar. Entonces yo quiero, por ejemplo, que mi objeto, que mi mariposa, que mi avión, sea lo que sea que yo vaya a animar, venga y haga estos movimientos, ¿sí? O sea que el objeto haga estos movimientos, ya no los que yo le programe, sino que haga lo que la línea guía le está diciendo. Ok, ya que hice esto de la línea guía, ahora voy a poner mi objeto en la capa 1. Como no hemos visto cómo jalar imágenes, cómo modificar ciertas cosas, pues lo voy a hacer con cualquier imagen, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podría ser un círculo. Yo agarro un círculo, solo que vamos a cambiarle el color. Ah, no, verde está bien. Verde lo vamos a dejar. Solo que tengo que venirme, miren, aquí tengo elegida la guía. Yo tengo que venir y agarrar la capa, miren. El primer fotograma de la capa 1. Entonces ya dibujo, por ejemplo, mi circulín. Ahí está dibujadito. Pero ahora que tengo dos cosas, yo tengo que convertir también. No había tenido la necesidad, pero ahora sí que hay dos objetos diferentes. Tengo que convertir mi círculo o el dibujo que yo haga a un objeto o a un símbolo. Ya vimos cómo transformar las letras. Ya vimos cómo transformar las letras a ¿cómo se llama esto? A un símbolo, pero no hemos visto cómo transformar un objeto a símbolo. Vean pues, ¿cómo se transforma? Yo agarro la herramienta de transformación libre, lo marco. O sea, hago un cuadrado alrededor de él, se marca todo y tengo dos formas de hacerlo. O le doy clic derecho o voy aquí donde dice modificar y donde dice convertir símbolo. O le doy clic derecho sobre el objeto y también me da la opción de convertir símbolo. Cualquiera de las dos funciona. Yo le doy convertir símbolo y me pregunta cómo le voy a poner de nombre. Quitémosle el símbolo 1, pongámosle pelota o el nombre de ustedes. Por ejemplo, yo le voy a poner Mario. Y me pide dónde está, va a estar el centro. Centro aquí en el centro, pues valga la redundancia, pero igual yo se lo puedo poner a lados diferentes, miren. Pero yo quiero que el centro siga siendo en el centro. Ahí van a ver por qué. Yo le doy a aceptar y ya me aparece que tengo un elemento aquí de este lado. Regreso acá
elijo mi herramienta selección, ¿sí? Agarro el objeto y lo pongo sobre la línea, miren. Lo pongo sobre la línea. ¿Por qué pedí que el centro que dejara en el centro? Porque quiero que ese centro cabal quede sobre la línea, miren. Ahí quedó sobre la línea, ahí está, ¿ven? Ya quedó sobre la línea, ¿sí? Ahora bien, tengo que elegir cuántos fotogramas van a transcurrir para que mi círculo haga todos estos movimientos raros que dibujé ahí. Como es un movimiento, no es un movimiento cualquiera, sino que se ve que es un poquito largo. Yo puedo, por ejemplo, tomar 90 o puedo tomar 100, como ustedes quieran, 100, tomemos 100. Siempre aquí abajo, en la fila de la capa 1, miren. Entonces aquí yo voy a venir, le voy a dar clic derecho y me aparecen mis opciones. ¿Se acuerdan que hemos usado fotograma clave y fotograma clave vacío? Fotograma clave lo usé para los movimientos y fotograma clave vacío lo usé para las transformaciones. Entonces, como esto es movimiento y no transformación, yo voy a usar fotograma clave. Acuérdense que el vacío lo que me hace es que me borra todo y me deja en blanco para que yo pueda poner el objeto que yo necesito, en qué se va a transformar el objeto que ya tengo. Entonces, ahorita solo sería insertar fotograma clave. Miren, pero cuando se viene para acá, se me desaparece la línea guía. ¿Por qué se me desaparece la línea guía? Porque yo estoy trabajando solo sobre la capa. Entonces, este último fotograma es de la capa, o sea, solo es de mi circulito. ¿Cómo hago que me aparezca nuevamente mi línea guía? Pues me pongo aquí arriba también en 100, le doy clic derecho, pero no le voy a insertar fotograma clave, ni fotograma clave vacío. ¿Por qué? Porque si yo inserto un fotograma clave o clave vacío, la línea se va a ver durante que la pelotita se va moviendo. En esta ocasión solo le voy a insertar un fotograma, no clave, no para que quede insertado ahí, solo un fotograma. Le doy insertar fotograma clave y ustedes ven que ahora sí ya vuelve a aparecer la línea. Ok, aquí en esta primera tiene que estar aquí al inicio, pero aquí en esta última, regreso otra vez a la capa, a trabajar en la capa. En esta última debería de estar en esta última posición. Entonces yo agarro acá, me traigo el circulito y lo pongo en esta última posición, ¿sí? Siempre el centro sobre la línea, miren. Entonces ya tengo que aquí al principio va a estar al inicio de la línea y aquí al final va a estar al final de este movimiento. Ok, ya que tengo eso, el siguiente paso es muy sencillo. Solo vengo sobre el primer fotograma, le doy clic derecho y le digo que cree interpolación de movimiento, ¿sí? Así como lo hicimos la última vez. Le doy acá y con esto yo logro que mi objeto vaya por sobre toda la línea, ¿bien? Viene acá, da la vuelta, regresa, va, hace todos estos movimientos, regresa y por último termina, ¿bien? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque a veces cuando hago estos pasos puede ser que no me haga este movimiento, puede ser que solo me lleve de aquí al inicio y al final de un solo. ¿Por qué ocurre eso? Muy sencillo, porque puede ser que acá, en propiedades, miren, donde está acá, en el primero de acá, lo selecciono, y acá donde dice movimiento, puede ser que aquí necesiten ustedes, donde dice orientar según trazado, necesiten checarlo. Pero en mi caso no, miren, en mi caso no está checado y funciona normalmente. Pero a veces suele pasar que necesita ser chequeado. Solo vean ustedes si les funciona o no les funciona ese movimiento. Pero vieron, no es tan difícil. Ahora yo puedo correr mi película por medio de control y darle probar película o puedo apachar la tecla control y darle enter. ¿Sí? Si yo le doy control y enter, ya me aparece la película, miren. Y, por supuesto, miren, el círculo ahí va haciéndose un queso, dando todas las vueltas que yo le dije que hiciera, ¿eh? Pero no se ve la línea guía. Si ustedes le hubieran puesto insertar un fotograma clave en la guía, entonces ahí sí hubiera aparecido la guía. Hubiera aparecido y no se hubiera visto como está ahorita. Ahorita solo veo que el objeto va a ir revoloteando. Imagínense que eso, en vez de dibujar un círculo, hubiéramos dibujado una mosca. Entonces ahí hubiera ido la mosca volando por todos lados. Le hubiéramos puesto un pastel en medio o algo por el estilo y le hubiéramos puesto sonido así de que va la mosca y ya hubiéramos podido.
Pero para hacer esas animaciones necesito que ustedes sepan hacer esos movimientos para ya poder animar cosas más difíciles. Ok, voy a cerrar acá. ¿Alguna pregunta, chicos, de cómo hacer un movimiento, pero no lineal, sino un movimiento que yo haya creado y que mi objeto, ¿sí?, haga esos movimientos? Antes de hacer otro, voy a hacer otros. ¿Dudas? No, profe, No, no. profesor, ninguna. Ok. Vean, pues, no necesariamente tengo que hacerlo con una línea con lápiz. Puedo hacerlo, por ejemplo, un circular. Imagínense que yo quisiera, vamos a ver, por ejemplo, que yo quisiera hacer, vamos a ver, que yo quisiera hacer un átomo, por ejemplo. Vamos a ver. Imagínense que yo quisiera hacer esta animación, miren. Esta se ve interesante. Miren. Y que yo quisiera que esas cosas fueran moviéndose así, miren. Ah, esa animación sería algo espectacular, ¿va? Entonces, yo podría, pues ahorita no lo voy a hacer todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podría empezar con una de ellas, por ejemplo. Miren esos, ¿vieron esos circulitos? Tienen movimientos repetitivos. Uno va, por ejemplo, se mueve así, el otro un poco más inclinado para el otro lado, el otro va para allá, el otro va acostado y así sucesivamente. Entonces, tendría que crear varias capas, ¿sí? Pero no hemos visto capas, por eso les digo. Entonces, por ejemplo, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Voy a abrir uno nuevo. Y, por ejemplo, puedo darle ese movimiento circular a uno. Entonces, por ejemplo, yo podría venir y decirle que inserte una guía de movimiento y hacerle un movimiento circular, como hicieron esas bolitas. Pero todavía no he puesto esas bolitas de luz. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar aquí en el primer fotograma de la capa guía. Y elijo un círculo. Solo que tengo que tener cuidado, porque si voy a hacer movimientos circulares, ¿sí?, tengo que tener cuidado de que mi círculo no tenga fondo. ¿Cómo le quito el fondo a mi círculo? En primer lugar, pongámosle que sea negra la línea. En segundo lugar, el fondo. Miren, aquí el fondo de relleno. Yo le doy acá. Y para que no tenga ningún color, ningún fondo, yo le doy aquí, miren, donde está este cuadrito con una línea. Y con eso yo le quito el fondo. Entonces podría venir. Y podría yo dibujar, vamos a ver, podría yo dibujar, vamos a ver. Ok, ahí estamos. Ese movimiento, por ejemplo, ¿sí? Podría después poner otro así parado, podría poner otro por acá, podría poner otro así en vertical y ya tener varias luces que vayan moviéndose, pero eso todavía no lo voy a hacer porque todavía no estamos listos para eso. Pero imaginemos que voy a animar la primera luz. Entonces yo ya hice mi círculo de este lado. Y por ejemplo, yo podría meterle esa luz. Voy a borrar un pedacito, voy a elegir la herramienta borrar. Voy a hacer más pequeño el borrador, por ejemplo, de este tamaño. Y voy a borrar este pedacito, ¿ven? Ahí está. Ya lo borré para poderle meter la figura. Vamos a quitar esto. Aquí está en mi línea guía. Okay, ahora me paso a la capa 1 para poder dibujar lo que quiera dibujar. Por ejemplo, podría venir, elegir la herramienta esta, elegir la herramienta Polystar y, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo convertirlo a estrella? Vengo yo acá, donde dice opciones, aquí abajo, y en vez de polígono le digo que sea una estrella, por ejemplo. Le doy aceptar. ¿Sí? Bajo esto, le doy que la estrella verde, como que no mucho. Pongámosle otro color, pongámosle un color amarillo, por ejemplo, que va a ver muy fea, ¿verdad? Pero solo por molestar. Pongámosle un color amarillo a mi estrellita. Vengo acá y ahí estamos, ya creé mi estrella. Tengo que convertirla a círculo. Entonces yo vengo, agarro la herramienta de transformación libre, agarro toda mi estrella, ¿sí? Le doy clic derecho o voy a modificar y le digo convertir en símbolo, cualquiera de las dos opciones. ¿Vieron? Sale lo mismo.
Entonces aquí en vez de símbolo, por ejemplo, podría ponerle estrella. Le pongo estrella, le digo que siga ahí en el centro y le doy aceptar. Le doy aceptar y ya tengo mi símbolo. Entonces voy a la herramienta selección y llevo mi estrellita, por ejemplo, a este inicio. ¿Ven? Acá. Entonces lo centro bien. Pongo por acá. Ahí estamos. El centro ahí cabal sobre la línea. ¿Sí? Ese es el inicio. Ahora yo elijo el final. Por ejemplo, esta vez no necesito que sea tan lento, sino que, por ejemplo, podríamos elegir 60, fotograma 60, y ya saben ustedes, le dan clic derecho y le dicen insertar fotograma claro. Se va a desaparecer mi línea guía, ¿sí? Porque es normal. Van ustedes arriba al mismo fotograma 60, le dan clic derecho y le dicen insertar fotograma para que esa línea guía después no se vea. Ya estamos ahí. Regreso aquí al final, ¿sí? Y muevo la estrella para acá, para el tramo final, ¿sí? Lo pongo acá. Ahí estamos, ¿sí? Y ya saben ustedes, puse en el inicio, está abajo, y en el final está acá, ¿sí? Ya solo vienen ustedes sobre el primerito de acá, clic derecho, crear interpolación de movimiento. Y mi estrella se va a mover conforme ese círculo. Miren, ahí estamos, ¿ven? Entonces ya solo le doy control enter para ver la ¿cómo se llama esto? Miren. Y ahí ya va. ¿Sí? Profe, pero en la otra animación va más rápido. Claro que sí. Yo puedo hacer más rápida la animación de esa estrella. O sea, después más adelantito les voy a enseñar. Miren, aquí está el tiempo transcurrido, miren. Puedo modificar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. También puedo hacer que esto se haga más rápido sin necesidad de usar menos fotogramas. También se puede. Ok, chicos, ¿alguna duda de cómo darle también guía de movimientos con esto? Miren, ahorita no lo hice porque también la vamos a ver esta herramienta, pero también puedo usar líneas, miren. Hago esta línea, por ejemplo, ¿sí? Y quiero, y miren, no me sirve de nada porque hay una línea recta. Pero si yo elijo la herramienta selección, puedo darle una forma diferente a esta línea. ¿Bien? Ahí está. Entonces también puedo crear rutas de mis objetos por medio de líneas rectas que yo después puedo modificar. O sea, yo puedo seguirle dando forma. ¿Bien? La puedo hacer para acá, ¿bien? Para que tenga esa forma. O le puedo dar para acá, para que tenga esa forma y demás. O sea, puedo hacer un montón de líneas guías de formas diferentes. Por medio de lápiz, yo dibujándola. Por medio de objeto o por medio de líneas rectas que utilizando la herramienta selección, yo puedo después solo con elegir, cuando ya me aparece esa forma el cursor, miren, con una línea abajo, yo ya puedo modificarla para que me salga de diferente forma. Ok, chicos, ¿alguna duda de cómo utilizar una línea guía para darle movimiento a un objeto? No, profe. ¿No? Ok. Nisi y Carlita, ¿estamos bien? Sí, profe, estamos bien. Gracias. Okay. Bueno. Entonces, niños, por hoy aquí acaba la clase. Es el uso de la línea guía para que ustedes puedan darle movimiento a un objeto. ¿Cuál es la tarea? La tarea es muy sencilla. Agarren un objeto y que ustedes quieran. Por el momento no hemos jalado imágenes, pero podemos hacer un círculo, un cuadrado, una estrella. Convertirlo a símbolo y hacer una línea guía, la que ustedes quieran. Mientras más extravagante, mejor. O sea, mientras más ustedes agarren esto, ¿sí? Y le hagan movimientos raros, o sea, que hagan esto, que para acá, que para allá, que haga esto, que venga acá, que después regrese. Para mí, mejor. ¿Sí? O sea, hacer una línea guía a lo que ustedes quieran que se mueva, ¿ya? Que revolotee el objeto como ustedes quieran. ¿Estamos con la tarea, chicos? Profe, fíjese que yo ya envié mi tarea sobre este tema, pero yo hice algo sencillo, solo hice el circulito y un cuadradito moviéndose. ¿Sí? Déjame, uh-huh. Vamos a ver.